Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo me llamo Florian Wiñek Barroso. Bueno, yo he tenido dos mellizos, murieron los dos. Ya he quedado cinco que están en actividad, están vivos. ¿Y cuántos nietos? Seis. Seis nietos nomás. ¿Y a los cuántos años usted fue papá? Yo me he casado a los 35 años. ¿35? Sí, bueno, yo me casé a los 35 años. Y de los 35 años, los primeros hijos fueron mellizos. Murieron los dos a la semana nomás. Bueno, me quedé ahí. Ya vino la segunda ya. Ella está viva. La tercera también. La cuarta también. La quinta también. Bueno, son profesionales. Una iba a ser enfermera. Bueno, por su compromiso ha renunciado. La segunda, bueno, ha sido una mujercita, pero también tenía su profesión. Era, ¿cómo se llama? Escribiano. Escribía los implantes en las casa trabajadora de los empleados, casi así. Pero tenía su profesión también. La tercera, bueno, la tercera estaba de profesora. También le cayó mal. También tiene compromiso en la tercera. Muy bien, bueno, ha formado de todas maneras hijos profesionales. ¿Y cómo ha hecho para formarlos? Bueno, yo me he procurado, nos hemos profesionado, creo, criado, para que sea un poquito más que uno, aunque yo no tenga mucha profesión, estudio, es decir, que ellos que tengan. Por ejemplo, mi hijo es ingeniero. Se estudiaba, el último, ese profesional ingeniero. Siempre los padres desean eso para sus hijos, ¿verdad? Ah, sí, yo sí deseaba mucho que sea más, mejor que nosotros. Su mamá también tiene tiene ese estudio, pero no tanto ya. Tiene su tercera, cuarto año, no creo. Sí. Así. Eso es, definitivamente siempre es lo que quieren los padres, y también formarlos en valores. ¿Para qué nosotros? Fíjate, yo y mi señor nos preocupábamos por nuestros hijos, para que sea un poquito que nosotros, que estudie un poquito más que nosotros. ¿Qué mensaje le gustaría a usted dejarle tal vez a los padres que son jóvenes, ¿no? ¿Qué le gustaría decirles a ellos? ¿Qué consejos usted, tal vez como una persona mayor, que también ha tenido la experiencia de ser padre? Ah, sí.
Nosotros lo aconsejamos que nosotros queremos que ustedes sigan, que estudien, estudios si tienen ellos ya, pero que busquen su trabajo, que algo que puedan saber. Que ustedes, yo no los, claro que yo no los exijo, ¿no? Pero si ustedes quieren desean estudiar, estudien hasta que ustedes sean algo, aprendan algo, aunque nosotros no hemos tenido mucho estudio. Así es. Un gusto conversar con usted, y también importante mensaje que le pueda dejar a los nuevos padres, ¿no? Ahí en la comunidad en general, el que siempre aspirar a algo más, ¿no? Y eso también es importante. El último hijo fue el hombre, el último. Pero ese se preocupó a estudiar, ¿eh? Y yo, nosotros también queríamos darle estudio. Primerito estudió acá, terminó su secundaria. Y vino un primo, ha terminado todo, sí, vamos a Lima, pues. Primo me dice, me lo llevo a Lima, Marcelo se llama, sí, me lo llevo a Marcelo a Lima, pues, te vas a llevar a Lima, mi hijo, sí, este primo, pues ya que aprenda algo, si quiere algo, puede ser que sea, después de que se pierde algo, mi hijo, no se pierde, con lo que estudio que tiene, no se pierde. Ah, bueno, de ahí a lo poco tiempo llegas a ver su hermana. Y de ahí mismo se lo recogió a su casa, ya tenía compromiso y ahí. Sí, definitivamente ha ido sacrificándose y haciendo cosas para que el hijo ya sea profesional. Ahí, bueno, pues no puedo darte, hijo, porque no hay plata. Ay, a papá, no importa. Ya voy a salir, ya. Se salió. Después me dice, papá, quiero seguir estudiando, quiero hacer algo. Ay, depende de ti, como te digo, te iré a ayudar siquiera dándote algo. Ya, papá, ya basta con eso. Se metió a la universidad, pues. Se metió a la universidad. Ya terminó también la universidad. Está trabajando ahora. Sí, orgulloso tenemos entonces aquí a un padre definitivamente de sus hijos. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo. Heraclio Alfredo Lazarte Loja. Cuéntanos, tú eres papá, ¿cierto? ¿Y hace cuánto tiempo? Hace un año. ¿Un año? Te dijiste hace un año. ¿Cómo fue esa primera experiencia? Bueno, ¿eres papá primerizo? ¿Sí? Sí, claro. Sentí emoción al tener mi primer hijo. Emoción y... ¿Y cómo ha sido este tiempo? ¿Estos meses? ¿Este año? Bien, ha estado bien. Bueno, que la pasen bonito. En compañía de sus hijos, de sus padres, familiares. Así pues que la pasen bonito para todos los padres. Y por ejemplo, ¿cuál es el nombre? ¿Es varoncito o mujercita el nombre de tu bebé? Varoncito. ¿Cuál es el nombre? Matías Adrián. Matías, tuviera la oportunidad de ver este video de aquí a unos años, ¿qué te gustaría decirle? Bueno, que lo quiero mucho y... Que sea un gran profesional, que tenga sus metas, ¿no? Que cumpla. Para Matías. Claro. Ajá. Claro. Muy bien, muchísimas gracias entonces. Feliz Día del Padre. Feliz día, gracias. Soy el profesor Manuel Doroteo Gadea. Estoy a cargo de niños del sexto C. Yo tengo dos hijos. Dos hijos, aquí los amo enormemente. Una mujercita que está en la universidad, a punto de culminar sus estudios universitarios, y el otro varoncito que se está preparando para ingresar a la universidad. Sí. ¿Más o menos de cuántos años? El varoncito ha cumplido en este mes 17 años y la otra mujercita ya tiene 22 años. La verdad que dadas las condiciones en las que nos encontramos y dadas las condiciones de nuestra clase social, económicamente hablando, es verdaderamente
sacrificado la labor que se tiene que realizar para atender las necesidades de nuestros hijos. Pero aún así, no dejamos de lado esa perspectiva, por cuanto es la única forma en la que podemos cristalizar objetivos y metas para que ellos puedan valerse por sí mismos. Y yo recuerdo bastante que mis padres, y que dicho sea de paso, uno hereda los modelos, las concepciones, los estilos de vida, los prejuicios, qué sé yo, de nuestros propios padres. Y mis padres en ese sentido han querido que yo siempre estudie. Y si no he llegado a hacer algo más de lo que pude haber llegado de acuerdo a las instrucciones de mis padres, que mi mamá era analfabeta, yo ha sido por mi propia culpa y propia de la edad de joven, que siempre cometemos el error de interpretar las cosas de una forma ligera. Pero en ese camino, con el correr del tiempo, uno va aprendiendo de la vida tantas cosas que le plantea la vida misma. Entonces yo he tomado conciencia, por varias razones, y principalmente por amor a mis hijos, de que eso no debe ocurrir con mis hijos, que ellos deben lograr lo que yo no he logrado. Sí, nosotros, cuando nosotros decimos para hacer las cosas, siempre pensamos las cosas hechas al azar no salen bien. Siempre uno se tiene que analizar en concomitancia a las experiencias que uno tiene. Entonces la perspectiva es pues que cada vez hacer más, mejores las cosas, y uno sentirse satisfecho de lo positivo que es todos esos sacrificios, ¿no? Porque toda cosa buena requiere de sacrificios. Las cosas negativas no requieren de sacrificios. Una sola persona puede causar una maldad, pero para las cosas buenas se necesita de la comunión de ideas, de una convivencia armónica. Ojalá los padres entiendan, a pesar de la diversidad de pensamientos y gustos que tienen cada quien, porque nadie puede pensar igual ni sentir igual que el otro, pero por lo menos en una convivencia social tiene que haber una comunión de ideas, un sentido común de las cosas, y ojalá los padres entiendan en ese sentido y pues reflexionen de aquello que están haciendo mal y lo corrijan, y si están haciendo algo bueno lo sigan manteniendo. Y que pasen un feliz día también ellos. Y los ojos buenos. Bueno, mi nombre es Fran Aguirre. Quisiera cantarle un temita muy especial para todos los padres de San Jacinto y de todo el Valle de Lepeña, y en especial para mi querido padre José Aguirre López, como quien todo el mundo lo conoce como Caballito Blanco. Esta linda canción para ti, papito, con mucho cariño. En tu día. Se van perdiendo en el tiempo, mis años se van quedando muy lejos. Ya no me lleva mi padre la mano, solamente sus consejos. Viven en mí los recuerdos de niño, cuando una estrella deseaba, como recuerdo a mi padre, que con él yo sonreía mientras mi madre miraba. Años que vienen despacio, primero con qué lentitud avanza. Como quería ser grande, recuerdo, para no quedarme en casa y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo, porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno.
Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo. Se le han cubierto de arrugas sus manos y de nieve sus cabellos. Oh Señor, detén el tiempo, te pido, porque tú puedes hacerlo, porque yo en verdad no entiendo, Dios mío, por qué se nos va lo bueno. Cuando se cansen un día tus pasos, yo quiero ser quien los cuide. Y mientras tanto dame el brazo y vamos a ver qué vas a decirme. Para ti, papito.